La negociación es una habilidad clave para cualquier directivo. Puntos claves para mejorar en este campo. Uno, la preparación. No hay sustituto de la preparación. Y en esta preparación hay que entender que no hay dos negociaciones iguales y en un espectro podríamos tener tipo de negociaciones muy competitivas de ganar-perder y en otro extremo, totalmente distinto, situaciones de ganar-ganar o colaborativas. Por tanto, un primer punto esencial es diagnosticar qué tipo de negociación tienes frente a ti. Segundo punto crítico, el proceso. ¿Cómo interaccionamos, cómo llevamos a cabo esta negociación? ¿Por qué es crítico? Porque en general tenemos un déficit que es que nos preparamos un resultado. Y sobre el resultado es muy difícil mejorar porque no tenemos referencias. En cambio, sobre el proceso, si lo hemos preparado correctamente, con posterioridad podemos ver qué partes hemos desarrollado mejor, qué partes hemos desarrollado peor y, en definitiva, corregir e incluso cambiar la dinámica de la negociación si es necesario. Y tercer punto esencial, no hay dos negociaciones iguales, no solo por el problema, sino por la persona. El mismo tipo de negociación con personas distintas te requiere enfocar la negociación y gestionar la negociación de formas distintas. Por tanto, hacer un análisis del estilo de la persona, de origen de esta persona y, en definitiva, con quién vas a negociar, se te hace crítico a la hora de ser eficaz. Por tanto, negociación, habilidad esencial y que esta comporta para mejorar practicar, pero sobre todo poner énfasis en tres puntos. Uno, la preparación. Dos, la gestión del proceso. Tres, la persona con la que vamos o personas con las que vamos a negociar.